Muy buenas noches, amigos y amigas de Poker 10. No queremos despedirnos, no queremos despedir el torneo sin realizar este vídeo que vais a ver a continuación. Supongo que durante los últimos minutos, incluso las últimas horas, os habréis preguntado por qué tanto Adrián como yo vestimos de pajarita y nos dedicamos en los vídeos a decir pues alguno de esos nombres o frases famosas que comentaba el gran Andrés Montes. Bueno, pues efectivamente, hoy se cumplen 2 años de la desaparición del carismático periodista que dio a conocer a España y a media Europa prácticamente la NBA con sus comentarios, con sus retransmisiones, junto a Anthony Daimiel. Y una vez que pasó a ser ya una estrella mediática, empezó a comentar los partidos de fútbol de la Sexta con ese toque desenfadado. Bueno, pues ya sabéis que Andrés Montes da nombre con ese apodo de jugón que él utilizaba para definir a los mejores jugadores de baloncesto y de fútbol a nuestras ligas, a las ligas de Poker 10, y nos ha parecido que era de recibo poder rendir este homenaje póstumo. Volviendo un poco al torneo, hoy se cumplen, ahora se cumplen estos 25 niveles de juego, se terminan estos 25 niveles de juego, han pasado por aquí 277 jugadores, hemos visto idas y venidas, montañas rusas de fichas, jugadores que se han quedado, como comentábamos antes, con apenas un ante y que han conseguido quedarse, proclamarse campeones, incluso el propio Cayetano, que llegó aquí al segundo día con 7.000 puntos, también ha conseguido ser subcampeón. Vamos a recordar que al principio de este seguimiento, de este día 3, tanto Adrián como yo lanzábamos una apuesta, lanzamos un guante para ver si alguien quería recogerlo. Adrián apostaba por Jonathan como el futuro campeón y al final así ha sido. Nosotros teníamos una apuesta pendiente que no hemos desvelado. Y bueno, yo ahora mismo me someto a juicio y le paso al micro a Adrián para que él decida si esa apuesta continúa siendo secreta o se desvela aquí delante de las cámaras. Pues creo que va a ser mejor que sea secreta, porque si no, a lo mejor tu novia o en tu casa te van a echar, ¿no? A mí me gustaría destacar que el gran nivel de póker que ha habido durante estos 3 días y también destacar los cambios que ha sufrido el CEP en esta etapa de Madrid, ¿no? Porque un torneo que venía bastante devaluado y que de hecho los jugadores han comentado en la sala de juego, pues que algunos pues que habían pensado en no jugarla por la estructura que tenía y demás, y creo que es un torneo que ha ganado muchos enteros, que aquí en Madrid han sabido trabajárselo y hacer un muy buen torneo, y que la estructura y que todo lo que ha girado alrededor de este torneo ha sido excelente. O sea que para mí un 10 a este torneo y un 10 a todos los jugadores que han participado en él. Bueno, ahí queda la opinión de Adrián sobre este CEP, que yo personalmente también comparto. Y nos despedimos agradeciendo a todos los croupiers del casino, a todos los trabajadores del casino, incluso al director Basilio Hacha, a Flor, a los jugadores que se han acercado amablemente a preguntarnos, a decirnos, y por supuesto a vosotros, los usuarios de Poker 10, por vuestra presencia, sin la cual esto no sería posible. Nada más, muchas gracias y nos vemos en San Sebastián. Para todo lo demás, recordad, estáis aquí en www.poker10.com. Hasta otra. Hasta luego.